Eta azkerrik ikasko etortzagati gati netara Gaur oso egun importantea da Gaztei ziriaren e, Izan ere gure ondoan baitugu Salvador Rueda jauna Dakizuenez Salvador Ruedak Urteak eta urteak daramatza mugikortasunaren alorrean e, bueno, ikerketak eta plana jorratzen eta beraz guretzat plazer bada eta privilegio bada e, gazte izen e, bueno, salvadorroarekin egotea eta beraien hausnarketa izatea e, gure planak jorratzeko. E, gaurre gaur dugun bezala tokiko mugikortasun jasangarria eta eremu publikoaren plana berritzea dakargu eta hori oso importantea da dato zen urte hauetan jorratu behar ditugun mugikortatzun planak e, egokiak izateko. Izan ere dano dakizue aitzandeariak e, izan gara beti mugikortasunaren alorrean eta aitzandari izaten jarraitu nahi dugu eta alde horretatik ere oso importantea da orain arteko bidea kontuan izatea baina beste alde batetik ere E, Mendi aurrera torquizunean e, ditugune erronca que pues e, era egoquibatean que planificarse. bueno, con tuanizateco, Senolaco, senolako indarguneak dituen gure iriak eta nola horatu ditzaquegun Mendi muy cortazunari buruzko planak. Bueno, e, por lo tanto bienvenidos y e, gracias por acudir a esta rueda de prensa en la que vamos a, a presentar la revisión las líneas maestras de lo que sería el nuevo plan de movilidad sostenible y espacio público de Vitoria Gasteiz. Sabéis que, que hemos sido un referente en materia de movilidad y que queremos seguir siendo un referente en materia de movilidad. Que para ello contamos con yo creo que la mejor figura que se puede tener en estos momentos en materia de movilidad, que es Salvador Rueda y el equipo de Salvador Rueda. Un equipo que con mucho prestigio, con mucho predicamento, con mucho reconocimiento a nivel internacional, que ya conoce perfectamente nuestra ciudad, no en vano, hace ya algo más de 10 años, pusieron en marcha el primer plan de movilidad sostenible y espacio público de vitoria Gasteiz, y hoy lo que estamos haciendo es adaptarnos a los nuevos tiempos y adaptarnos a lo que tiene que ser el futuro de la movilidad, eh, teniendo en cuenta nuestras fortalezas. ¿no? Y creo que además Salvador Rueda eh, conoce perfectamente nuestra ciudad y conoce perfectamente cuáles son los elementos clave para volver a dar eh, con la tecla del éxito en materia de movilidad. No en vano, en estos últimos 10 años también hemos mejorado de forma ostensible los ratios de movilidad sostenible en Vitoria-Gasteiz. Tenemos una oportunidad eh, única en estos momentos es la llegada de la alta velocidad y lo que va a suponer el soterramiento del corredor ferroviario eso supone una oportunidad para vitoria gasteiz en muchos sentidos ¿eh? en el ámbito social en el ámbito económico en el ámbito comercial en el ámbito de la planificación urbana y también y por supuesto en el ámbito de la movilidad y hoy cuando ya tenemos eh, definido lo que es la solución técnica para la llegada de la alta velocidad a vitoria y la, el soterramiento del corredor ferroviario pues eh, tenemos una magnífica oportunidad para impulsar este plan. Este plan que tiene muy en cuenta eh, lo que es un principio básico en política, que es el de la igualdad. La igualdad. La democracia o la democratización de las pautas de movilidad. Y por lo tanto, se le da mucha importancia al peatón, ¿no? posteriormente al transporte público al uso de la bicicleta, porque no todos los ciudadanos eh, podemos utilizar la bicicleta, y por último al vehículo privado, sin olvidarnos de él, pero evidentemente apostando por otros modos de transporte local. Bueno, yo lo que voy a hacer es trasladarle ahora a Salvador la palabra para que os pueda eh, contar los detalles del mismo y al final haré una conclusión sobre cuál es el planteamiento como equipo de gobierno y como ayuntamiento en esta materia. Gracias, alcalde. Bueno, yo tengo una pequeña dificultad hoy, es que tengo un poco de gel lag y si tengo lapsus, me los perdonáis porque acabo de aterrizar prácticamente de Sudamérica y con siete horas de diferencia, pero en principio espero estar a la altura y espero que lo que yo quiero explicaros... Eh, se entienda perfectamente eh, para mí es un honor eh, estar hoy aquí fue un honor digamos que pudiéramos desarrollar este plan la revisión de este plan que ya habíamos participado en el anterior es un honor para mí también trabajar sin duda con el mejor equipo técnico de españa si no les lo digo sin duda que está en el ayuntamiento. Por tanto, esto no es una cuestión de la Agencia de Ecología Urbana. Esto es una cosa en equipo. Eh, es más, con la salvedad, digamos, o con el elemento clave de que no ha habido ninguna injerencia para el planteamiento que se hace aquí. O sea que es para mí eh, un privilegio poder plantear las cosas de manera integral, sin interferencias. No es lo habitual cuando se trabaja, digamos, con. Eh, eh, con las ciudades en otros lugares de España. Os, eso os lo puedo decir. Lo que yo les voy a plantear hoy aquí no es todo el plan. Si tuviera que explicarles todo el plan, seguramente nos quedaríamos hasta la última hora de la tarde. Eh, es una parte sustantiva, las claves del plan, porque de alguna manera en un proceso de participación es necesario ir incorporando las piezas fundamentales y luego ir desarrollando aquellas otras que son instrumentales. Eh, pero si los conf las confundimos, entonces es bastante difícil poder llegar a la toma de decisiones con fundamento, que es lo que se pretende. Eh, la propuesta, como ustedes verán, yo creo que van a tener un cierto problema para poder escoger la noticia, porque hay muchas noticias. Eh, ahí está, digamos, su habilidad. Pero en cualquier caso, yo creo que lo que se está presentando aquí, más que un plan, una revisión del plan de movilidad, es un proyecto estratégico eh, de futuro como nunca hubiéramos. como nunca yo al menos no hubiera podido pensar. Porque han coincidido varias de las cuestiones que permiten modificar de manera sustantiva una ciudad. El, como ha planteado el alcalde, el hecho digamos de la llegada del tren de alta velocidad y además que lo haga por el lugar donde lo hace, da una oportunidad que de otro modo siempre nos hubiera dejado la barrera entre una parte de la ciudad y otra. Y otras muchas cosas, como veréis. Pero bueno, en principio. La pieza clave que lo resuelve todo, que ya estaba incluida en el plan anterior, es la idea de la supermanzana. Eh, yo creo que ya ustedes ya saben qué quiere decir eso, pero si no lo saben, yo de forma muy sintética les voy a decir que son las células urbanas, ¿vale? Aquí se ve, aquí no se ve, es tan buena esta pantalla que el rojo este ni se ve. Pero bueno, en cualquier caso lo voy a señalar con la mano. Estas áreas, digamos, lo que hacen es que la circulación de los distintos modos de transporte, como luego les demostraré, circulan alrededor de la misma, ya sea el coche, ya sea el transporte público o ya sea la bicicleta, si hay sección suficiente. Y el resto se libera. ¿Quiere decir que no, se puede, no puede entrar el coche? Sí, sí que puede entrar. Pero se generará un sistema de bucles que hará que entre el que tenga el destino dentro. ¿De acuerdo? Por tanto, todas las fachadas serán accesibles, todas. La carga y descarga, todas. Los bomberos, todos. Los servicios, todos. Todo funciona. Pero lo importante es que restringimos el paso a través. Esa es la cuestión. Eso en la segunda fase. En la primera ni siquiera eso, pero por partes. Lo importante que es que liberamos este espacio. ¿Para quién? Para movimientos a pie en las dos direcciones. Por tanto, ya veréis que la parte peatonal se multiplica. Y la bicicleta también. Pero la bicicleta se tendrá que acomodar a la velocidad de los usos que haya dentro. En las dos direcciones. ¿Ok? y luego en las dos fases que se plantean las supermanzanas las velocidades en el interior serán de 20 o de 30 kilómetros por hora al principio de 20 y cuando se hagan las se, haya, se hagan las modificaciones urbanísticas de plataforma única etcétera entonces sí que se plantea lo de 10 kilómetros por hora en ese momento pasaremos de unas supermanzanas donde la movilidad todavía es lo preponderante a unas supermanzanas donde los usos de el espacio público permitirán y si no lo conseguimos no vamos bien el juego de los niños en la calle quien dice el juego dice el mercadillo el intercambio la cultura el arte o lo que crean conveniente que son derechos digamos que la ciudad nos ofrece cuando ponemos cada cosa en su sitio y en particular cuando ponemos la movilidad a donde le pertoca. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Luego veremos los porcentajes de coches que tenemos que reducir para hacer eso, etcétera. En principio, si hemos tardado un poquito más es porque lo hemos analizado prácticamente todo. Hemos hecho tantas simulaciones como han sido necesarias para que todas las piezas encajen y espero digamos que ustedes me digan si es así o no al final de mi, de mi presentación. Pero bueno, en principio, como les digo, las supermanzanas va a ser la clave de el, del asunto. Hay un elemento clave aquí, como ven, que es el soterramiento del tren. Eso nos permitirá, en un primer estadio, no del todo, pero en un segundo estadio sí, pues que Manuel y y Florida se pacifiquen al principio y se peatonalicen después. O sea, todo llegará. Todo esto va a ser natural. Pero para ello necesitamos soterrar la circulación de vehículos con la oportunidad que se nos brinda el hecho de que llegue esa infraestructura tan potente y tan importante para la ciudad, que modifica la ciudad totalmente, eh? ya os lo digo. O sea, va a ser una revolución eso por la capacidad digamos, de atracción que tiene un punto a tan poco tiempo de cualquier sitio. La película ciudad se va a modificar sustantivamente. Por tanto, ese pieza de aquí, este punto de aquí, va a irradiar toda la ciudad, sin duda. En definitiva, nosotros tenemos que más del 70% del espacio se va a liberar. Hoy está dedicado en buena medida al coche, a la movilidad y en parte al coche. En definitiva, es un cambio copernicano. Es un cambio que va a permitir que la calidad urbana se multiplique por mucho y que la calidad de vida también. En todos los casos que hemos desarrollado supermanzanas en las distintas ciudades donde estamos trabajando, en todos los casos, también ustedes aquí, las supermanzanas han actuado de células de promoción económica en todos los casos. con lo cual parece digamos como si fuera una especie de, de magia Entonces, bueno, y empieza digamos a, a recomponerse todo a integrarse todo vamos a ver digamos en qué consiste al final desde la perspectiva del espacio público la movilidad esa, esa propuesta de plan basado en supermanzanas hay una propuesta también doble para este plan, porque todo no se puede hacer de un día para otro, las ciudades se hacen de manera lenta y no hay que correr. Pero sí que es necesario, digamos, avanzar. No hay que parar nada. Hay que avanzar rápido, pero sin correr. Y la idea es que las supermanzanas en un primer estadio en este plan se circunscriban al interior de la ronda. Y en un segundo es fase, digamos, en todos los barrios, digamos, eh, alrededor de la misma ronda, entendiendo también que sus densidades todavía no son suficientes, o sea, están en formación. Con lo cual también hay que dejar un cierto tiempo para que se, con, se para que se eh, constituyan como verdaderas partes de ciudad, que tengan la masa crítica de población y de actividades necesaria para que el espacio público tenga la intensidad necesaria para que las supermanzanas tengan todo su, su esplendor. Es estas dos, ¿vale? ¿Qué ocurre eh, con los movimientos a pie? Los movimientos a pie, con la propuesta de supermanzana, mmm, digamos, cambian radicalmente respecto a lo que tenemos conocido como áreas peatonales hasta ahora. ¿Por qué? Porque en principio, todo lo que ustedes ven en azul será candidato a ser peatonal. O sea, mm, mm, son. Eh, mm, ahora no recuerdo el número, lo tengo, eh, pero no recuerdo el número. Pero son, eh, pues quizá, más de un millón de metros cuadrados que se liberan. ¿Entienden? Ojo, con una condición previa: y es asegurar que todo funciona. O sea, lo que no podemos es plantear una cosa de estas y no saber si eso va a colapsar. No, sabemos cómo se resuelve porque la idea primera es asegurar la organización urbana y la funcionalidad del sistema. O sea, esa es la primera cuestión. Y luego a partir de ahí sale esto otro. Por tanto, todo lo que es, es azul es áreas, digamos, con prioridad para el peatón. También tenemos una prioridad, digamos, de sendas que nos permitirán fijar las inversiones en aquellos puntos, en aquellas líneas de eh, conexión de las partes fundamentales de la ciudad, porque inversión, digamos, tenemos, pero no es infinita, con lo cual hay que, de alguna manera, privilegiar dónde ponemos el dinero. Y luego, en la segunda fase, el dinero, etcétera. Es decir, la primera idea es que prioritariamente las sendas urbanas sean las que acojan eh, la inversión para modificar las secciones de las calles, etcétera. ¿De acuerdo? La red de transporte público. Esto nos ha llevado a nosotros mucho tiempo. No por nada, porque las decisiones que se tienen que tomar son muy importantes. Muy importantes. Eh, nos ha tomado también mucho tiempo porque las decisiones relacionadas con el soterramiento, pues hasta no hace tanto eran todavía, digamos, inciertas. Con lo cual, tú no puedes hacer una propuesta que luego te la tumben a las primeras de cambio, no. Se tiene que tener, digamos, cierta seguridad, o una seguridad, si no total, casi, de que eso se va a realizar. ¿De acuerdo? Porque vas a basar parte de los ejes de transporte público justo en ese corredor. ¿De acuerdo? Por tanto, nosotros tenemos esta situación de partida cuando se hizo el plan anterior, que es esta parte de aquí, y como ven, digamos, ahora fíjense cómo ha crecido la población. Es bestial. Y el plan necesitaba reacomodarse, necesitaba realimentarse porque no tenía los servicios adecuados en función de la población que se había, digamos, desplazado en buena medida desde el centro, desde el interior de la ronda hacia la periferia. Ahora tendríamos que plantearnos en la propuesta del plan general de nuevo repoblar aquello que se fue dentro del centro. ¿Me explico? Tenemos una gran oportunidad y las supermanzanas vienen justo a ayudar a este proceso porque la calidad urbana es el principal el principal activo para que la gente quiera vivir en un determinado lugar. Y por tanto el espacio público es la llave de prácticamente todo, o en buena medida. Eso, digamos, nosotros ya lo tenemos comprobado por la experiencia, por el análisis, digamos, que hemos ido haciendo de forma reiterada en todas las intervenciones en tantas ciudades del mundo, no solamente de España. Ahí tienen, digamos, los números que hacen que el número de viviendas en Salburúa en Lacua y en Zabalgana, cómo se han ido modificando, ¿vale? y cómo la población, en definitiva, eh, eh, también lo ha hecho. ¿no? Esta es la línea, la red de autobuses que diseñamos en su momento para el plan anterior, con las modificaciones y ajustes, digamos, que el propio proceso ha requerido. Pero ahora necesitaba, y luego se lo demostraré, un repensado. Un rediseño y los números ya veréis que son, digamos, en este sentido contundentes. ¿Eh? Por tanto, tenemos esta red y necesitamos darle el vuelco. En la ecuación, nosotros hemos incorporado un principio y es que la incorporación del de tranvía, que puede suponer una modificación sustantiva de la demanda, fruto digamos de que se va a llevar parte de lo que ahora mismo lleva tu visa pues necesitaba digamos repensarse con la intención de qué con la intención digamos de que tu visa continuara siendo como lo es hoy el armazón clave para el transporte público de vitoria porque de lo contrario podría ser que el tranvía lo debilitara hasta tal punto que haría que ese armazón se deshiciera, con lo cual se deshacía todo. O sea, ese equilibrio es clave. Entendedme. Siempre visto desde la lógica de la integralidad. Cuando se utilizan otras lógicas, pues la lógica de los que desarrollan el tranvía, pues lo que querrían hacer son cosas pues que para la lógica del tranvía serían fantásticas, pero que nos hundiría, digamos, todo el sistema de transporte público, ¿comprenden? Entonces, hay que ser muy cuidadosos con eso porque eh, la idea, de alguna forma, es que todo funcione y todo el mundo salga ganando. Esta es la visión, digamos, que tenemos en la propuesta final. Yo se las explico de forma sintética, pero las cuestiones claves, ¿cuáles son? Miren ustedes. Lástima que esto no funcione. Pero bueno, creamos una nueva línea, que es la línea 11. La línea 11, que viene de la zona más poblada de Salburúa, permite conectar a través de la Ronda y de la avenida Zabalgana con el polígono de Jundiz. Saben ustedes que uno de los déficits que tenía el plan anterior era que los viajes que se suponía que iban a sucederse en estos polígonos industriales no se produjeron. Por tanto, tenemos una cantidad de coches dando vueltas en la ciudad porque no tenemos resuelto este tema. ¿De acuerdo? Por tanto, enchufamos en, el, en la columna vertebral de Hundiz una línea que en horas puntas irá a cinco minutos. Ay, perdón, minutos. Pero fíjense que lo que les permite es a todo el barrio de Zabalgana. Que tengan a dos minutos el hospital. Ahora tienen que dar más vueltas que un molino para llegar. Tienen a mano la estación de autobuses. Tienen a mano eh, el centro comercial del bulevar, que yo no sabía que era tan importante, pero lo es. Para los ciudadanos de Victoria lo es mucho. Y, pero van al bulevar. Y luego van al, al, a Salburúa, digamos, a la parte más poblada. Pero al revés, las personas, digamos, que viven en la zona más poblada de Salburúa, tienen exactamente los mismos destinos que los de Zabalgana, el hospital, el tal y el cual directo. ¿Comprenden? Y además conectan con las líneas, digamos, que proveen... A los, eh, a los polígonos de Aligoveo y de. Y de no, perdón, de Betoño y de gamarra. ¿Ok? Por tanto, ¿qué estamos haciendo? Reequilibrando una parte que no teníamos reequilibrada, nada más. ¿De acuerdo? Luego la verdad el tranvía. Por la misma intención, digamos, ponemos una línea, que es la, la, la que tenemos ahora de línea 10 y línea 7. Las unimos, ¿vale? Porque el tranvía suple buena parte del itinerario que la línea 10 tiene y la línea 7. Y eso nosotros ya lo estudiamos en su momento, y supongo que ustedes tuvieron la oportunidad de escucharme, cuando presentamos el, eh, el análisis del tren-tran, eh, que de alguna manera transcurría por esa traza del ferrocarril. En definitiva, eso nos permite a nosotros, de alguna forma, hacer que la eficiencia eh, en los recursos, en la oferta, digamos, de transporte público en autobús, se multiplique a partir de, de esa cuestión. El siguiente elemento, digamos, es el BEI. El BEI se pone en marcha. ¿De acuerdo? Se pone en marcha el BEI y nos permite a nosotros de alguna forma generar un transporte de alta capacidad en la línea, digamos, que en estos momentos eh, digamos, tiene una mayor, el mayor número de usuarios, con lo cual, eh, de alguna manera, damos un paso de calidad sobre la oferta de transporte que se está haciendo. y, <coughs> además, Modificamos la línea 9, la modificamos con la intención de que vaya a 10 minutos, para que el, los, el polígono industrial, en este caso de Betoño, tenga una oferta de transporte público que no tiene hoy. En definitiva, estamos de alguna manera incardinando las piezas para que los polígonos industriales funcionen en las mejores condiciones. Por otra parte, la línea 5, que es la que viene por aquí, ¿vale? Y se viene sobre toda esta parte del este de la ciudad y que luego a través de conexiones y derivadas, digamos, de esa línea, la 5A, la 5B, y la 5C, hacemos una propuesta también de mejora de frecuencias. De manera que si ahora van a media hora, nuestra propuesta es que vayan a un cuarto de hora. Es decir, que modificamos en buena medida, modificamos, ampliamos la oferta de transporte a los polígonos industriales como uno de los elementos clave. También es verdad que ahora mismo estamos discutiendo eh, la posibilidad de la supresión de un par de líneas que, como verán luego, no son necesarias porque la remodelación de las líneas nos permite tener. Una accesibilidad mejor que la que tenemos incluso con las líneas esas. Con lo cual es redundante. Con lo cual, con lo cual, lo que conseguimos es que prácticamente la oferta de transporte que tenemos, ahora lo verán, ¿eh? La oferta que tenemos de transporte en autobús no se tenga que incrementar prácticamente. Lo cual permite que la explotación de tu visa no venga agravada por el hecho de que se incorpore el tranvía. ¿Entienden? Esta es la cuestión. Entonces, nosotros, para que todo esto funcione, para que funcionen las supermanzanas, etcétera, necesitamos reducir ya lo verán también, entre un 9 y un 10% de vehículos circulando. Con esa cantidad, que es más que asumible, nosotros hacemos que las supermanzanas funcionen con el mismo nivel de servicio que tenemos hoy. O sea, la velocidad en las vías periféricas definidores de la supermanzana serán las mismas que las que tenemos hoy. O sea, todo lo conservamos. Pero necesitamos reducir un 9 o un 10 Pero también les tengo que decir, necesitamos ese nuevo 10 de usuarios para llenar de contenido esta red. Sin esa red alternativa, ¿dónde metes a esos usuarios? ¿Entienden? Por tanto, tenemos la alternativa. Se tiene que dibujar la alternativa porque es el que me va a llenar de contenido el transporte público viniendo desde el transporte privado. ¿De acuerdo? Luego hemos hecho ciertas modificaciones de incremento sustantivo del transporte alternativo, no solamente en autobús, también en bicicleta, alternativo en los polígonos industriales respecto al uso actual del coche. ¿De acuerdo? Es más, se va a hacer un estudio específico para definir servicios discrecionales en determinados momentos. Con lo cual, lo que pretendemos es que eso sea una realidad. ¿De acuerdo? Y vamos al tranvía. El tranvía, hemos hablado mucho con el gobierno vasco, también se ha alineado perfectamente, es decir, que hay una sintonía muy grande y cosa que tampoco es tan sencillo, ¿eh? cuando las instituciones no es tan sencillo. Pero en cualquier caso esto ha sido así, por tanto yo digo lo que he vivido. ¿La idea cuál es? La idea es que haya un eje norte-sur, ¿vale? En este, aunque no se ve porque está mediatizado por, por el mismo color, la idea es que uno de los ramales llegue a, al, a la estación. De, de ferrocarril. ¿De acuerdo? Es decir, que tendría dos antenas. La de Avechuco vendría aquí, la de Ibayondo vendría aquí. O al revés, pero en principio esa es un poco la idea. ¿La cuestión cuál es? Que nosotros vamos a dar un transporte masivo a los que salgan, digamos, del de tren. ¿De acuerdo? vamos a permitir que se conecten con el centro de la ciudad de forma inmediata. Vamos a hacer, digamos, de este punto una nueva área de centralidad. ¿Ok? Y la, las áreas de centralidad tienen siempre mucho que ver con el grado de accesibilidad que tenga ese punto. Solo es cuestión de ver cuál es el grado de acceso a determinado lugar para entender cuál es la capacidad, digamos, de transformación que va a tener ese punto, ¿de acuerdo? Por tanto, todo esto de alguna manera puede empezar a tener realidad cuando se soterre. El soterramiento... gracias. El soterramiento es en principio un elemento estructurador por demás. Estructurador por demás porque nos permite que la circulación de vehículos vaya por abajo, pero también que el transporte ferroviario lo haga. Y se rompa la barrera que hay hoy, con lo cual eso permitirá, digamos, hacer que el sur y el norte de la ciudad estén perfectamente alineados y conectados. Y luego las consecuencias de esto, ya las verán, pues van a ser magníficas, porque nos permitirá generar... Un nuevo anillo verde interior. Que sin eso era prácticamente imposible. ¿Ok? En definitiva, tenemos este eje y luego en forma de cruz, ¿vale? Otro eje este-oeste. ¿Ok? El eje este-oeste es clave y ahora en un principio podría parecer que no tiene la tensión suficiente. Pero. Recuerden lo que les he dicho al principio. Esto va a ser una nueva área de centralidad. El desarrollo de ese eje va a ser brutal a nivel urbanístico. Es más, es recomendable que lo sea. Con lo cual se nos va a llenar de contenido y la, digamos, la velocidad de transformación urbanística de ese área va a estar ligada, digamos, a la propia infraestructura, como siempre ha sido así. De acuerdo. Por tanto, ¿qué tenemos? Un eje este oeste. Un eje oeste que ha de permitir, la idea, digamos, es que la estación esté por delante de el, la, del edificio de la estación actual. Es decir, que tú estés en el centro porque estás en dato. ¿Entienden? A ustedes a lo mejor no les parece que estén en, en el centro. Si yo vengo de Barcelona, les digo que no estoy en el centro, estoy en el requetecentro. centro. Porque estoy a cinco minutos de la pada España. O sea, a ver si nos entendemos. ¿Eh? O sea, no, parece que el centro tenga que ser el corte inglés. Pues no. Llegan al corte inglés también. Pero lo importante, digamos, es que esa idea de centro lo vayamos de alguna forma articulando por las piezas que vamos creando. Por tanto, ¿qué estamos haciendo? Con la supermandada estamos haciendo ciudad en el interior de la ronda nos permite de alguna manera regenerar un tejido que ahora mismo está en declive porque la tensión hacia el exterior es demasiado fuerte. Segundo, generamos un elemento, digamos, de atracción por demás desarrollando ese punto, cosa que yo, por ejemplo, ya en su momento, en el plan anterior, yo me puse como un basilisco cuando dijeron que iban a poner la estación allá arriba. Dije... ¡Esto no! Menos mal, la razón, al final, digamos, las cosas se han recompuesto y yo creo que es mucho mejor para la ciudad. Eso es lo que yo creo ahora, hoy. ¿Vale? Con lo cual nos permite generar un nuevo centro, una nueva área de, de, de centralidad. ¿De acuerdo? Por tanto, tenemos este, 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 esta cruz, digamos. Eh, eh, como si fuera inversa, ¿no? En lugar de estar para arriba el brazo más corto, pues está para abajo. ¿eh? Entonces, la idea es que las antenas, ¿vale? Esto tardará en hacerse. ¿De acuerdo? La más importante ahora por población sería esta. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa? Que se tiene que prever el futuro. Estamos proyectando futuro. ¿Vale? Con lo cual, ¿qué quiere decir? Bueno, pues ya llegará, pero ya está incorporado. Ya nos permite de alguna manera ir por delante que normalmente siempre vamos por detrás. Infraestructura que ya está diseñada, que cuando tenga la masa crítica nos permitirá desarrollarla en la medida, en la medida adecuada. Las características de esta red, ahora se las voy a ir desgranando en cuanto a indicadores. Pero la característica de esta red es que no haya ninguna parte de la ciudad que no esté con frecuencias de 10 minutos de paso. ¿De acuerdo? De manera que lo que se pretende es que el servicio sea prácticamente equitativo para todo el mundo. ¿Entienden? Es clave. La idea es que el armazón... De los movimientos masivos de la ciudad estén ligados a esta red. Atención, porque van a venir nuevos artefactos eléctricos, autónomos y no sé cuántas cosas más. En el plan se va a plantear, digamos, números clausus. ¿Hasta qué número? Porque si a nosotros nos rompen eso, luego no somos capaces, digamos, de articular todo lo que necesitamos de articular. Esto es como una paella. Podemos tener los ingredientes adecuados, pero si nos pasamos de sal, es incomestible. Pues esto es lo mismo, si empezamos a meter coches aquí, autónomos o como sea, a lo mejor la novedad, digamos, nos deja totalmente nubilados. Pero luego las consecuencias las vamos a pagar. Hoy, de nuevo, tenemos que adelantarnos al futuro. Los coches autónomos, bienvenidos. Pero nosotros fijamos qué cantidad, se ha acabado. Esa es la clave. Y esto si nos lo rompen nos destrozan. A ver si nos entendemos. ¿De acuerdo? Por tanto, hemos de buscar porque al final la ciudad es un sistema de proporciones y de equilibrios. Esos equilibrios hay que saber muy bien en qué están fijados, sobre qué se basan. ¿De acuerdo? Bueno, aquí de alguna manera les demuestro que al final. Ay, esto no va. Tenemos 71, eh, 71 eh, autobuses. autobuses. Y al final nos vamos a quedar en 72. ¿Lo ven? Que podrían incrementarse en 5 más si incorporamos, digamos, las frecuencias de la línea 5 para que pasen de 10 minutos a un cuarto de hora. Pero fíjense ustedes, ¿vale? Que aquí nosotros. No sé, 82, me parece que pone sí. aquí, ¿no? Sí. Yo desde o sea, 82, aquí no lo veo. Sí, 82, sí, perdona. Entonces, este 70, o sea... Eh, o sea, el B incorpora 12 autobuses más eléctricos. ¿Entienden? O sea que yo voy a tener una oferta de 72 incorporando 12 eléctricos. Porque lo reordeno todo, en estas tablas están, ¿vale? Lo reordeno todo para conseguir que todo me funcione sin suponer, digamos, una sobreoferta. Al final, en algún momento determinado, necesitaré unos cuantos autobuses más. Pero fíjense que al final lo que nos interesa no solamente son los autobuses, sino también los conductores que llevan esos autobuses. Dicen, hombre, pues tenemos la posibilidad de invertir más y... Bueno, al final, si nosotros tenemos como mínimo los 10 minutos... Pues toda la oferta, perdón, toda la inversión que se pueda hacer de más, pues permitirá, digamos, que esas frecuencias se vayan rebajando, entienden? Pero eso mínimo ya lo tenemos. Es más, en la, en la ecuación no hacemos que la inversión sea una burrada para llegar a los ratios que van a ver ustedes, ¿no? Esa es la cuestión. Esta es, este es la de los setenta ¿ven? cuando yo incorporo 5 autobuses más en aumentar eh, eh, el pasar, digamos, de 30 minutos a 15 minutos en la parte, digamos, de Jundiz, con las líneas, con la 5A, la 5B y la 5C. ¿Ok? Bien, esto es el intervalo medio de paso y lo que nos da el color, los colores, digamos, contra más verde mejor, quiere decir que el intervalo medio de paso... Eh, es eh, más más, eh, más mejor, digamos, que pasan por esa línea, digamos, más cantidad de autobuses o de tranvía o de lo que sea. Miren usted lo que pasa ahora. Eso es lo que mejora. En números. Eso quiere decir que ahora tenemos un intervalo medio de paso. de 23,3 kilómetros en donde tengo 23,3 kilómetros en Vitoria, hoy tengo autobuses que pasan eh, con frecuencias de menos de 5 minutos en ese punto. No es que las líneas, cada una de ellas esté por debajo de 5 minutos, no, sino que por ese punto pasa un autobús, luego otro, etc. ¿eh? Es decir, que por ese punto pasa eso. Eh, 77 que pasan de 5 a 10, ¿vale? Y, de y 53 kilómetros por encima de 10. Miren qué sucede con la propuesta que hacemos. Casi el 45, 45 kilómetros a menos de 5 minutos, 87 y 36. Al final son 169 kilómetros. Aquí hay un elemento intermedio que eh, es la incorporación de esas dos líneas que decía que quitábamos, que prácticamente es lo mismo, como se demuestra por los, por los ratios. ¿eh? Pasamos de 172 a 169, o sea, prácticamente es lo mismo. Esta es la cobertura, o sea, las paradas con un intervalo medio de paso con menos de 10 minutos. Es decir, que tú estés donde estés, en el rojo ahora, nos dice que yo tengo una parada menos de 10 minutos, con, con, una, con, digamos, con un servicio de menos de 10 minutos. Y lo que sucede, digamos, con la propuesta es esta. ¿Lo ven? Atención, con los mismos autobuses. ¿Vale? Y con un tranvía. Los valores cuáles son? Yo ahora tengo 245 paradas a menos de 10, con, digamos con frecuencias de paso con menos de 10 minutos. ¿Ok? Y una población de 223.000 habitantes. Un 90, casi un 91%. Pero es que con la propuesta que hacemos. El 99,2%, eso es lo que te da el nivel de equidad de la propuesta. O sea, hacemos un servicio para todo el mundo igual. ¿Comprenden? Esa es la clave. Esta es la accesibilidad, el índice de accesibilidad global, que es desde cualquier punto a cualquier otro. ¿Vale? Aquí nosotros tenemos estos valores que en verde, cuando está reflejado en verde más fuerte. Pues quiere decir que es más accesible, son puntos centrales, ¿vale? Pero mire qué sucede con la propuesta. ¿Lo ven? Claro, cambia mucho. Cambia radicalmente, digamos, el panorama de acceso a la ciudad. Por parte de todo el mundo, porque son vehículos accesibles. ¿Por qué hemos puesto en la prioridad 2 el autobús y no la bicicleta? Porque es equitativo para todo el mundo. Porque todo el mundo, no importa su condición social, su edad, sus condiciones, le permite tener acceso a la ciudad. La bicicleta no. Esa es la diferencia. Y esa es la clave. Cuando yo lo propuse, les puedo asegurar, digamos, que el mundo, digamos, de la planificación de transporte se puso de los nervios. Pero ahora todos vienen a esto. Para el principio no. Pero decían, peatón, bicicleta, transporte público... No, 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 no. Peatón, transporte público y bicicleta. Y aquí tienen, fíjense, sobre todo en la parte de arriba, que es el escenario actual, el escenario base, ¿vale? Tenemos 170.000... 800 personas que tienen un índice de accesibilidad global a menos de 35 minutos. Es decir, ese número de personas tienen toda la ciudad a menos de 35 minutos. ¿Por qué 35 minutos? Porque es el valor clave para el diseño y la planificación de una red eh, de transportes. Los 35 minutos es lo máximo que una persona, a nivel mental, soporta sin empezar a agobiarse. Sin querer cambiar de otro a otro modo de transporte. Cuando estamos por encima de los 35 minutos, ya te buscas una alternativa. Yo no quiero estar tanto tiempo aquí, esto es una tortura. Pero fíjense. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros nos venimos aquí, atención que son 230, casi 236.000 personas, ciudadanos de Vitoria, ¿vale? En donde tenemos ese porcentaje 96,1% de la población tiene acceso a toda la ciudad con este sistema. O sea, si no va en transporte público, porque no le da la gana. ¿Me explico? Pero el ayuntamiento ya construye la alternativa. Si nosotros le decimos deja el coche en casa, es que tienes la alternativa ya se construye la alternativa. Con lo cual, si no lo haces es porque no quieres o porque no puedes, por la razón que sea. ¿Es que estamos en contra de los coches? No. Estamos en contra del mal uso de los coches, que es distinto. Pero si tenemos alternativas, eh, por favor, es un tema de contaminación, de gases de efecto invernadero, de energía, de uso del espacio, que es común, etcétera. Por tanto, es lógico que busquemos sistemas que sean lo más eficientes posibles. Para poder dar respuesta desde la sostenibilidad, desde la equidad, desde la cohesión social, de esta manera. Por eso digo que es tan fundamental el armazón del transporte público. No es baladí, ¿eh? Es fundamental. Y cualquier cosa que nos la lo, que nos lo diluya, nos lo haga peligrar, tenemos que defenderlo a muerte. Bueno, estos son, digamos, los escenarios de asignación de pasajeros en la situación actual y en la situación futura. Se reparte más. Hay un eje que es fundamental, que es el centro de la ciudad. Continúa siéndolo. ¿eh? Y estos son los repartos de las cargas de todas las líneas. Fijaros la cantidad de escenarios que hemos estudiado. Nos hemos vuelto locos. No es que nos hayamos vuelto locos. Es que necesitábamos estudiarlos hasta llegar a la conclusión a la que hemos llegado, que yo les estoy explicando. ¿De acuerdo? Y esto es un elemento clave. Miren ustedes, los números, digamos, de que pone aquí reales, ¿vale? Y luego están las referencias. Eh, la referencia quiere decir el modelo simulado. Nosotros hemos cogido los números reales, son los números que da de pasajeros la tuvisa o, o, el, o el, el tranvía, que es lo, ahí, lo real. 53.444 pasajeros, 27.499, ¿de acuerdo? Eso es lo que hay. Pero nosotros tenemos que generar una simulación. Y el simulador se ajusta y pasa de 53 a 55.900, 27 a 25. O sea, está ahí. Está bien calibrado. ¿Eh? Un simulador no es la realidad. Pero se acerca. ¿Ok? Con esa, ese número, entonces sí que puedes comparar. ¿OK? y lo que hace es comparar en la parte de arriba, vale, que es la alternativa esta que nosotros hemos estado trabajando, pues si nosotros no modificamos la red de tu visa, la red de autobuses, si la dejáramos tal como está e incorporáramos el tranvía tal como les he explicado, representaría que los 55.900 pasajeros que nosotros tenemos planteados ahí, ¿vale? Se convertirían, atención, en 37.000 para tu visa. La hunden. La hundimos en la miseria. No la podemos aguantar. Y en cambio el tranvía se multiplica hasta llegar a 80.000. ¿Lo ven? Es un supuesto teórico, ¿eh? Pero es así. Entonces... Lo que nos interesa es cambiar la red y pasamos de esos 53 a esos 63.800. Y a 53.000 para el caso de la, del tranvía. Fíjense que estábamos en 25.000 en la simulación del modelo. O sea que gana todo el mundo, pero equilibramos no rompemos los equilibrios que harían que no pudiéramos mantener a tu visa. ¿Comprenden? Que es el armazón de todo. Por tanto, ¿necesitamos modificar la, la red? Sí. Y esos números, digamos, nos lo avalan al 100%. ¿Ok? Esto no sé, no sé qué pasa. No se deja. Amigos, no tengo... ¿El dedo suficientemente afinado o esto no va? ¿Alguien me puede ayudar? Igual si no desde el ordenador. Es que se ha quedado sin pilas. No, pila tiene, ¿eh? tiene. No tiene, no. ¿No hay nadie? Sí, sí. Ah, están en ello. Vale, vale. Yo tengo uno, eh, uno mío propio. Pero no sé qué ha pasado. Ahora, ahora ya va. Ah, ¿Que lo has cambiado tú, quizá? No, ya está, ya funciona, ya funciona. Gracias. Vamos a la red de bicicletas. El segundo elemento, digamos, fundamental. Perdón, el tercer elemento fundamental en prioridad es la bicicleta. La bicicleta. Voy a ir un poquito más rápido porque si no, ustedes no van a poder hacer la nota. Vaya, por Dios. No o a sea, aquí igual. A ver, voy a ponerme aquí. Vale, sí, sí, desde aquí. Vale. Pues lo siento, alcalde. No va a haber ningún problema. Vale, la red de bicicleta. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Pues tenemos, esa es la realidad actual de la red y hacemos una propuesta que ya ven que estamos buscando que vaya encajando al máximo posible con la red de viaria. Porque lo que queremos es que los interiores de Supermanzana sean lo más pacificados posible. Una bicicleta eh, depende a qué velocidades. ¿Por qué el tema de los 20 kilómetros por hora? Eh, a 20 kilómetros por hora una bicicleta va muy rápido. Es difícil frenarla. El que va en bicicleta lo sabe. ¿De acuerdo? Por tanto, hay que tener cuidado y hay que meter la red principal en las vías, digamos, que sean eh, digamos especializadas en el transporte. ¿De acuerdo? Pero el interior, que está en verde, también está dedicado para las bicicletas. ¿Lo entienden? Es decir, decimos que la prioridad es el transporte público. Sí, sí, pero la bicicleta no se queda atrás. ¿De acuerdo? Por tanto, tú puedes llegar a todos lados. Puedes pasar por cualquier calle, en estas en verde, todo lo que está en verde, en las dos direcciones. O sea, todo encaja. Ahora, ¿qué quieres ir rápido? No vayas por ahí, el centro. Vete, digamos, por las vías principales de la red que ya se ha diseñado para eso. ¿De acuerdo? Vamos a la red de vehículo privado. Yo eh, lo que quiero plantearles aquí, que ha sido nuestro, uno de nuestros rompecabezas, es eh, cómo resolver los cuellos de botella que tenemos con la propuesta. Y que necesitamos resolver hoy mismo, porque ya tenemos problemas. ¿De acuerdo? Por tanto, ¿Cuál es la solución que planteamos en cada uno de esos puntos? Los puntos clave de la ciudad, por si no lo saben, que lo saben perfectamente, son la Plaza América Latina, la Plaza Lobaina y esmaltaciones. Son las tres piezas clave. ¿Vale? Rotondas, que de alguna forma eh, condicionan de forma sustantiva la movilidad en vehículo privado. ¿Las queremos resolver? Claro. ¿Estamos en contra del coche? No. Ahora queremos, digamos, que ahora que cuando lo ponemos el coche funcione como una seda, naturalmente. ¿Eh? Por tanto, vamos a ver cómo lo resolvemos. En el caso de... Eh, voy a ir rápido. Bueno, hemos definido la hora punta, eso ya es una cuestión muy técnica. Entonces la hora punta, digamos, en, en Vitoria es justo eh, de 6 de a 7 de la tarde. Es el punto, digamos, más álgido. ¿Eh? de todos los puntos, digamos, álgidos que hay en la ciudad, en, digamos, durante un día, ese es el, el punto clave. Vaya por Dios. Bien, ¿qué hacemos en la propuesta de la rotonda de esmaltaciones? La propuesta de la rotonda de esmaltaciones, al final, es generar una rotonda en estas características. Entonces, lo que tenemos... Es una situación ahora mismo con distintos puntos de, co de, de, de congestión en rojo, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos, no se lo voy a explicar con todo detalle porque me voy a estar aquí media hora, ¿eh? Pero porque tratamos la calle Iturichu, eh, incorporamos, en fin, una serie de soluciones que al final, en síntesis, son las siguientes. Ven ustedes esto, se me vuelve todo en rojo. ¿Por qué? Porque incorporo el BEI, porque incorporo el tranvía, porque, ostras, y empiezo, digamos, a, de alguna forma, reducir la capacidad de eh, carriles y, por tanto, del de flujo de vehículos, y no me lo puedo permitir. Entonces, uno de los análisis que hemos hecho ha sido, ¿qué pasa cuando ponemos en marcha el corredor y el soterramiento del tren con los vehículos debajo? Pues que esto se convierte en amarillo. O sea, cambia. Pero no lo tenemos hasta dentro de 10 años. Con lo cual tenemos que hacerlo ya. Y hacerlo ya montando el B y todo, eh. ojo. ¿De acuerdo? Entonces lo que tenemos. Hostia, yo tengo tendencia a ser demasiado técnico y me parece que me estoy pasando. ¿Me estoy pasando o no? ¿Eh? eh... Se lo explico, digamos, en síntesis. Si alguien quiere con más detalle, yo se lo explico con más detalle, ¿eh? pero entonces tenemos que hacer una parte. En síntesis, lo que pla se plantea aquí, porque nosotros hemos hecho, digamos, fíjense, la situación actual, incorporamos al tranvía, incorporamos un vial bajo el ferrocarril, eh, o sea, escenarios, digamos, de distinta naturaleza, el calle de Turricho se me queda colapsada, el, un 13%, es una brutalidad. Eh, un 12% cuando incorporo el tranvía y el BEI, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando incorporo, digamos, el soterramiento, se me queda prácticamente igual que tengo ahora. ¿Vale? El soterramiento viene en nuestra ayuda, ¿de acuerdo? Ahora bien, <coughs> cuando yo en las mataciones incorporo además de dos carriles de Niturrichu y un carril y tres carriles, digamos, de la parte norte de la rotonda de esmaltaciones, ¿vale? Fíjense ustedes lo que me sucede. Mejoro de manera sustantiva las condiciones que tengo yo ahora. ¿De acuerdo? Es decir, que la idea es cómo rompemos ese cuello de botella incorporando una rotonda más amplia y añadiendo un carril a los dos que tienen la parte norte de esa rotonda. Que es donde yo tengo la congestión. ¿De acuerdo? Bueno, esta es la explicación. ¿eh? Esto se lo puedo dar, o sea que no tengo ningún problema. ¿eh? Y estoy dispuesto, digamos, a que ustedes me pregunten lo que quieran. Segundo, lo vaina. Mi problema en lo vaina es que yo aquí solo tengo un carril. Y es el cuello de botella que yo tengo más grande. Si yo lo modifico, ¿vale? Al final, ¿qué tengo? Pues fíjense, un 6,4%, digamos, de restricción cuando incorporo qué. Una frecuencia mayor del tranvía. Porque yo ahora tengo 15 minutos y 15 minutos en las antenas. Cuando se unen son 7 minutos y medio. Pero llevamos las antenas a 10 minutos como les he dicho antes, con lo cual quiere decir que pasan cada cinco minutos. Con la prioridad semafórica me restringe, digamos, el tiempo de paso de esos vehículos. Un día, un 6,4% de saturación. Lo podemos mejorar si, sí, rompiendo este cuello de botella, ampliando a un carril en la parte derecha, nosotros obtenemos, digamos, una mejora de esta cantidad. O sea, de un 18,1%. América Latina, lo mismo. América Latina necesita... Es que América Latina es un desastre. A ver, a ver, yo quiero buscar... Estos son los números, digamos, de paso de cada uno de los flujos, pero no creo que les interese en exceso. A ver, una cosa. Estos 87 metros son matadores. Estos 87 metros pueden llegar a tener, digamos, a ver si está en esta o en la siguiente. Sí. Fíjense, el despeje es de noven, de, 120, de 90 segundos. O sea, un día, un minuto y medio tener que esperar sí o sí. Y cuando se unen los tranvías, eso se multiplica. O sea, puedes estar tres minutos esperando en, en América Latina. Claro, eso, digamos, eh, a nivel, digamos, de comportamiento humano, es inasumible. Estarte allí parado y qué pasa, que no? Entonces, ¿qué ocurre? Que el número de accidentes que se producen allí se multiplica, sobre todo de gente que se mueve a pie. Es uno de los puntos negros. ¿Por qué? Porque no, tú puedes estar esperando continuamente a que el semáforo se te ponga en verde, sobre todo si vas a pie. Y en coche, ya, 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 por demás, ¿no? Y entonces, la capacidad resultante que puede suponer la incorporación de este proyecto, a ver si entra. Un momento, ¿eh? Este proyecto de soterramiento de la Plaza América Latina nos permitiría incrementar en un 24,7% la capacidad que tenemos ahora. Con lo cual se resuelve el problema. No solamente se resuelve el problema, sino que me permite de alguna forma generar un espacio para el peatón y la bicicleta y el transporte público, por descontado, totalmente diáfano, sin prácticamente presión. Con lo cual me une las dos partes de la ciudad de forma totalmente natural. Me permite generar, digamos, una red verde que de otro modo no podría tener y que voy a tener. ¿De acuerdo? O sea, el planteamiento es cómo modificamos urbanísticamente algo a partir de una solución, en este caso de movilidad, para resolver eh, el cuello de botella que supone eh, este, esta rotonda. Miren el verde que sale, ojo. Eh. Y además accesible, pondríamos, digamos, la parte más importante del verde a la izquierda, pero esto es diáfano. Solamente tienes que cruzar una vía. Y tienes, digamos, esto. Que te permite, ya lo verán después, conectarte con el anillo verde. ¿Ok? En el ámbito, digamos, de las supermanzanas, y por tanto la incorporación luego de la integración de todas las redes, me pregunto cuántos son los coches que tengo que reducir si pongo las supermanzanas en toda la ciudad. Y lo que me dice es que necesito reducir el 12% de coches para obtener la, eh, la misma velocidad media, ¿lo ven? 32 y 32 kilómetros por hora o sea yo tengo el mismo nivel de servicio de, de tráfico pero necesito reducir el 12% si lo hago toda la ciudad si lo hago digamos solo la parte interior o sea la parte de interior de la ronda es un 9% lo ven ¿Qué es lo que se propone en este plan para esta primera fase? Que además proponemos que se haga al principio del mandato. Mande quien mande. La idea es boom, empezar a correr para poder implementar eso en el interior de la ronda. Las soluciones se están trabajando, digamos, con el ayuntamiento porque son soluciones de diseño también. Diseño que además valga muy poco dinero. Que la inversión sea lo mínima posible, pero eficiente y efectiva por demás. ¿De acuerdo? Por tanto, esta es la cuestión. Pero es que esta población que está utilizando el coche la necesitamos para llenar de contenido el transporte público, ¿lo entienden? Porque ya le hemos dado la alternativa. Es decir, que en principio todas las piezas encajan, todo está integrado, todo, hasta las redes. Aquí está, digamos, una propuesta de aparcamientos disuasorios en el exterior, ¿vale? Y luego integramos las redes, ¿lo ven? Esta es la madre del cordero. Las supermanzanas lo que hacen, digamos, es ponerlo todo en su sitio. Libera espacio, pero todo funciona. ¿De acuerdo? Además de que tiene, como les he dicho antes, esa bondad de transformación urbanística de la cosa. Me dicen que ya vaya acabando. Sé que voy a ir acabando. Esta es la del transporte público, ¿lo ven? Prácticamente en todos los casos lo hacemos pasar por las vías básicas, y esta es la de las bicicletas también. ¿Ok? Y por último, nos sale con la Supermanzana una nueva red, que es la red verde interior, ¿lo ven? Se estira, digamos, por lo que ya está construido en la en la avenida Gasteiz, se continúa, se sube por Pío XII, por eh, Los Herrán, etcétera. O sea, de alguna manera, fíjense lo que puede representar una propuesta como esta. Es decir, nos incorpora bondades, no solamente en lo que es la movilidad, sino que el espacio público se modifica y además incorporamos biodiversidad y además incorporamos transformaciones de regeneración que de otro modo no podríamos hacer. Es decir, que en principio la propuesta que hace el plan es que se traslade esto a los que están revisando, revisando el plan general de ordenación urbana para que lo introduzcan en todos sus términos y lo conviertan en ley. Porque un plan de estos no es ley, pero un plan general sí. ¿De acuerdo? Con lo cual, eh, con esto yo daría por terminada mi explicación. Muchas gracias. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Salvador. Bueno, yo brevemente, y tras las explicaciones de Salvador, que creo que le correspondía a él hoy eh, comentaros todas las novedades, yo sí que creo que que estamos por el buen camino, que en Vitoria-Gasteiz eh, estamos trabajando para hacer de esta movilidad una movilidad saludable y sostenible, que, por cierto, es uno de los ejes de nuestras fortalezas, ¿no? uno de los ejes de la estrategia a futuro. Por lo tanto, tenemos una estrategia y un plan, un plan de movilidad que apuesta por la sostenibilidad en todas sus áreas. ¿no? Y yo lo que quiero centrar fundamentalmente es el eh, los aspectos fundamentales de este plan. Primero, es un plan que permite diseñar una ciudad para la gente, para las personas. Con amplios espacios peatonales que se diseñan con las supermanzanas que bien ha explicado Salvador y también con la incorporación de nuevos espacios peatonales como pueden ser las calles Manuel Ayer y Florida. Es una, un plan que incorpora un transporte público que permite prácticamente a la totalidad de las y los gastistarras desplazarnos a cualquier punto de la ciudad en menos de 35 minutos. Un transporte público cercano. A menos de 10 minutos tenemos una parada de autobús, de tranvía o de autobús eléctrico. Y además, a menos de 35 minutos podemos desplazarnos a cualquier punto de la ciudad. Y eso lo vamos a poder hacer prácticamente en la totalidad de la ciudadanía. Un transporte público que conecta los barrios con el centro, pero también los barrios entre sí y la ciudad con nuestros polígonos industriales. Un elemento fundamental. Es un transporte público que incorpora y aprovecha la el soterramiento del ferrocarril, por cuanto que la conexión entre Salburúa y Zabalgana se hace a través de tranvía, un tranvía que además circula por el corredor ferroviario soterrado, que incorpora nuevas líneas de transporte, como bien ha explicado Salvador, la línea 11, ¿no? que sustituye también otras que ahora igual no tienen tanto servicio. Es un plan que apuesta también por la bicicleta. La bicicleta es también un transporte de futuro en las ciudades y desde luego que es un plan que incorpora la ampliación de la red de infraestructuras eh, para las bicicletas y también sus aparcamientos. Y por último es un plan que no olvida al vehículo privado. Es cierto que es el último en el escalafón, que apostamos primero por las personas. Una ciudad para la gente, para las personas, para el transporte público, para las bicicletas, pero no podemos olvidar tampoco el vehículo privado. Y también este plan incorpora medidas para evitar un impacto negativo en lo que son los movimientos y desplazamientos en vehículo privado. Fundamentalmente, con cinco medidas. Una es clave, un eh, vial soterrado que cruza el centro de la ciudad aprovechando el soterramiento del ferrocarril y que facilita las conexiones este-oeste en la ciudad la incorporación de nuevos aparcamientos especialmente en los barrios de Ari Navarra y de adurza san cristóbal por el impacto que tiene el autobús eléctrico especialmente en sus calles la incorporación de tres medidas como hemos visto también para facilitar los flujos en tres puntos clave de la ciudad al sur en las San Ignacio. en el centro en la plaza lobaina y también al norte en lo que es américa latina por lo tanto es un plan que marca el futuro de la ciudad. Tenemos una estrategia, la estrategia 2025. Tenemos un plan de movilidad hoy revisado en las fortalezas que tiene Vitoria-Gasteiz y tenemos proyectos concretos para impulsar. Por lo tanto, el futuro es nuestro, es de todas y de todos los gastiztarras. beraz horrekin bukatzen dut eta gero igual galderaren bat edo beste baldin badago, pues las asko. E, alde batetik ere izan berra dago mugikortasuna behar beharrezkoa dala, oinarrizko ardatza dela guretzat eta gure etorkizunarentzat. Estrategia 2025 bat, batean hor e, dago estrategia hori eta ardatza hori eta beraz oso importantea da eta beraz mugikortasunaren aldeko plan honek kontuan hartzen ditu gure indarguneak eta gure estrategiak alde batetik esan dezakegu plan honi esker iria pertsonentza da pertsonentzat eta hori oso importantea da supermanzanas delako garatze horrekin eta baita ere Manueli Adier eta Florida Kaleak e, oinezkoentzat eginez beste alde batetik ere garraio publiko eraginkorra Jartzen, martzan jartzen dugu. Alde batetik, e, edozein puntutara joan gaitezkelako, hogeita amabos minutu baino lehenago eta gainera kontuan izan behar dugu amar minututora baino lehenago edo zeinek daukala geltoki bat garraio publikoa erabiltzeko. Beraz, e, bermatuta dago garraio publikoa erabiltzareko orduan. Beste alde batetik ere kontuan izan behar dugu bizikleta, bizikleta ere importantea da garrantzitsua da gure etorkizunaren eta beraz bizikletari e, bueno, eskaintzen zaizkion e, azpiegitura azpiegiturak gero eta ondiagoa dira eta gero eta zabalagoak. Eta azkenik ez dugu o, azten kotxea. Badakigu ez dela gure lentasuna, baina badakigu ere kotxeari irten bideak eman behar zaiola. Eta lehortatik ere kontuan izaten dugu, e, bueno, jorratuko ditugun parkinak, ari Navarra edo e, Adurza eta San Cristobal auzoetan, beste alde batetik ere e, arazoak sortzen diren toki e, hoietan, bai esmatazionez puntuan, bai edo baina plazan edo baita area e, Amerika Latina plazan horrerek e, konponbideak e, bueno, maigan jalatzen ditugu, ez? Eta beste alde batetik ere, kontuan izan behar dugu, mugikortasuna bermatzen dala. E, garraio publiko eta garraio mota guztientzako. Eh, verás, eh, Gurea da etorquizuna et de torquizuna, vídeo de edo vídeo netigoaz No sé si hay alguna pregunta o alguna cuestión que queráis trasladar también, a, fundamentalmente a Salvador, pero desde luego queremos felicitar al equipo de Salvador, también al equipo técnico el equipo municipal, eh, el trabajo que se está haciendo, porque lo habéis hecho, pues, eh, bueno, pues desde vuestra experiencia, de vuestro conocimiento. Teniendo presente todos los eh, elementos e instituciones que funcionamos, lo has dicho muy bien, está el gobierno vasco con ETS, está Tuvisa, está espacio público, está también Fomento, el Ministerio de Fomento, por cuanto que tiene un proyecto estratégico de movilidad, pero teniendo en cuenta todas las piezas de este puzzle, sois vosotros los que habéis diseñado el mejor modelo para la ciudad y estamos muy agradecidos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, estas son las dos partes, digamos, que ya en todos los dibujos, de alguna manera, se han planteado eh, para poder dar eh, cobertura a las dos partes que más pobladas. Esta es la más poblada ahora mismo y esta, digamos, va en el mismo sentido. Por tanto, yo entiendo que la primera parte tendría que ser esta, esta parte más cercana a Hundit, ¿ok? Eh, y, y la parte, digamos, superior, más al norte tendría que venir, por eso de alguna forma esta que tampoco está desarrollada, tendría que venir en, estos, en este sentido, ¿no? Es decir, la idea que es que en la parte central, cuando todo esto esté desarrollado, esté a cinco minutos esto. ¿Comprenden? Pero en las antenas está a 10, que es lo máximo que nos permitimos. ¿Ok? En consecuencia, todo el mundo estará a cinco minutos, ¿okay? menos las antenas. En la otra parte, 10 minutos. En el caso de los transportes de autobús, lo mismo. Todos, de alguna manera, llevan como mínimo los 10 minutos. Cuando confluyen, que confluyen en pocas ocasiones, porque ya hemos buscado, digamos, que todo esté distribuido, que de alguna forma todos tengan más o menos un servicio similar. Las distancias a una parada de autobús están a menos de 300 metros. Cuando yo pongo la cobertura, eso ese, ese color en rojo, ¿vale? Lo que yo estoy poniendo... Esta cobertura, que es la que proponemos ahora, ven. O sea, esto está a menos de 300 metros de una parada, todo lo que está en rojo. O sea, que tú puedes hacerlo en menos de 5 minutos a pie. ¿Ok? Esa es la idea. En definitiva, lo que pretendemos es que la conectividad, la conexidad que es la distancia desde cualquier punto a una parada de transporte esté siempre a menos de 300 metros, aunque en el tranvía los 500 metros son asumibles, de acuerdo? En cualquier, de alguna manera, proceso de planificación. Lo que pasa es que en un primer estadio esto lo estamos trabajando, ¿eh? Por eso digo que no nos lo comamos todo porque nos vamos a empachar. O sea, la idea cuál es que en un principio de forma paulatina nos permita primero calmar el tráfico. O sea, que las, las velocidades en el interior, esas azules, sea de 20 kilómetros por hora. Que eso, según ley, nos permite poner un cartel que es el de compartir ese espacio entre un niño que se ve jugando a la pelota, una casa y un coche. ¿Me explico? Pero nosotros queremos ir a los 10. Pero en una primera fase son 20. Por tanto, todavía es movilidad lo que predomina, aunque diga que es compartido ese espacio, pacificamos, ¿vale? En el segundo estadio, cuando ya incorporamos la transformación de la sección de la calle, la ponemos en plataforma única sin aceras, etcétera, ¿vale? Entonces es cuando te puedes permitir el lujo, el lujo es una forma de decirlo, ¿eh? De cambiar el sentido de las calles, de manera que al final tú puedas entrar, pero que sea estúpido que entres dentro si no tienes el destino dentro, a no ser que te guste dar vueltas. Porque normalmente lo que se hace es que entras por una calle, o sea, tú, te, tú vas por esta vía principal, vía básica, entras por dentro, para adentro, y te echa fuera, sin que puedas atravesar la supermanzana, detrás de donde has entrado. Entonces dices, ¿tengo acceso? Sí, pero es tonto que entres si no tienes el destino dentro. ¿Me explico? Bueno, en Barcelona... Como el tema de las supermanzanas se ha extendido mucho a nivel internacional, os puedo decir que empezamos a tener un problema con los turistas. Vienen con taxis y se ponen a dar vueltas. Hacen esto, como si fuera un carrusel. ¿Me explico? Lléveme usted a la supermanzana. Y <laughs> empiezan a dar vueltas. Y dicen, este tío he pasado tres veces por aquí. Bueno, en principio no es lo que va a suceder. Pero la idea, digamos, es que tú tengas acceso a todo. Que tengo que recoger a mi madre, pues lo recoges. Que tengo que. Pasas, no pasa nada. Ahora te van a reducir la velocidad a 10 km por hora porque es como si hubieras llegado ya. ¿Me explico? Todo funciona. Pero lo que permite, digamos, es generar nuevos usos en el espacio público que ahora no puedes hacer. Porque, claro, a nivel, a nivel de, de uso de la calle, eh, un coche, digamos, que vaya a 30 km por hora, eh, de 100 accidentes entre un coche y una persona que vaya a pie cinco mueren. O sea, la velocidad es la clave. O sea, Tenemos que bajar el suflé, pacificar de verdad, si no, la cosa no va. Eso no lo tenemos definido todavía, pero tenemos que llegar a esa conclusión. Todavía no lo tenemos, digamos, en todas cosas, porque los coches autónomos todavía no están ahí. ¿Me explico? Sobre todo, también a los del car sharing. A ver, eh, que sepan que una parte, digamos, del plan incorporará la idea de la movilidad como servicio, no como objeto privado de movimiento. Eso llega ya. Yo tuve la oportunidad de dar una, hace nada, unos cuantos meses en el MIT, una conferencia, y detrás mío habló la representante de las empresas productoras de vehículos en el mundo. Y dijo clarísimo: no las empresas de fabricantes de, de, de coches, su interés no es vender coches, sino ofrecer servicios. Así de claro. Ya han visto el car to go lo, 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 lo empiezan a ver, ¿verdad? Saben lo que es el car to go ¿Eh? Es ese, ese smart, digamos, de BMW que está en Madrid dando vueltas, digamos, a eléctrico, yo qué sé. ¿eh? Pues eso es lo que viene. Entonces, hay que tener cuidado porque si todos hacen esto, nos van, a, mm, nos van a ocupar el espacio que es lo más escaso que tenemos en cualquier ciudad, y en particular en Vitoria. Con lo cual, ojito con eso. Madrid, por ejemplo, está desatado. Ellos sabrán. Barcelona lo ha atado. Haciendo, estamos haciendo el plan de movilidad de Barcelona también, ¿eh? Ojo. Lo hemos atado. Digo, no, 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 esto no se puede ir de las riendas. De ninguna manera. Porque luego no tendremos manera de, de digamos de restituir el espacio público, ojo, ¿eh? Que eso es sagrado. Por tanto, las cosas tienen que ir, digamos, el, el coche compartido nos interesa, sí, mucho sí, pero en la medida que vamos reduciendo el coche privado, le vamos a dejar, digamos, ese hueco. Hemos de definir qué cantidad de coches queremos que funcionen aquí, ¿entienden? Y a partir de ahí poner las medidas para que todo funcione. Bueno, empiezo por el final y voy continuando para atrás. La idea del efecto barrera es, digamos, eh, eh, como te diría yo, es eh, mm, relativo. En Sevilla está en el centro de la ciudad, en la Avenida de la Constitución, ¿eh? y no supone ninguna barrera. Segundo es más barrera que pase cada cinco minutos una pieza ¿vale? Eh, en una línea que cientos de vehículos pasando por esa línea es bastante menos barrera, con lo cual de barrera tiene poco, ¿vale? Segundo, el tema esmaltaciones ha estado analizado digamos en detalle con lo cual yo lo que puedo decir es que el nivel de congestión que se genera con esa solución tan sencilla nos pone en una situación similar a la de ahora. ¿De acuerdo? Segundo, necesitamos reducir un nombre de vehículos circulando, que es ese 9%, con lo cual también le quitamos hierro a esa periferia, ¿vale? Que viene a conectarse con la parte central, porque no la ponemos en carga todavía, no ponemos el 12%, ponemos el 9%. Es decir, que la parte exterior, de alguna manera, no restringimos el funcionamiento del vehículo todavía en este plan, ¿vale? Con lo cual las piezas encajan. Cuando pongamos el soterramiento, además va a ser muchísimo mejor el funcionamiento en toda esa área del sur, que somos conscientes que es una de las áreas, digamos, más comprometidas para el flujo de vehículos. Pero en principio las soluciones que damos son soluciones, digamos, que nos permiten que todo funcione como mínimo como es funcionan ahora. Piensa que yo eh, me dedico, digamos, a las piezas estratégicas, los números exactos. No, normalmente lo sé de memoria, pero ahora mismo no te lo sé decir. Pero te lo puedo mandar si los quieres. ¿eh? Diez minutos es un transporte público de calidad. Si tú me dices a dónde querría yo llegar, te diría cuatro minutos. ¿Pero por qué? Yo soy psicólogo también. Porque la mente, el reloj mental empieza a contar a partir de los dos minutos de espera. ¿Entienden? Esa es la clave. ¿Qué ocurre? Que eso necesita, digamos, de unas inversiones que no sé si Vitoria está en condiciones de poder afrontar. Pero un transporte público de diez minutos en las antenas de cinco minutos en el centro, ¿ya lo han visto? ¿Lo han visto, no? Lo podemos enseñar, ¿eh? Fíjense. Y buscamos los cinco minutos porque se acercan a esos dos minutos. ¿Veis? ¿Ven ustedes esto? Esto, que está en verde. Es, digamos, que puedes hacer prácticamente el transborde con esperas medias de dos minutos y medio. Que están muy cercanas a ese paso de los dos minutos que. Significa que no esperas, sino que coges, ¿me entiendes?, el autobús o el tranvía. Como resulta que todo el centro de alguna manera lo tenemos a 5 minutos, lo que sí planteamos es que las periferias, y es más, el gobierno vasco se ha alineado, es que vayan a 10 minutos las antenas que ahora van a 15. ¿Entienden? Por tanto, digamos, tenemos todo el panorama con 10 minutos máximo, perdón, mínimo. Pero ya en el centro tenemos cinco minutos, prácticamente en todos lados, ¿comprendes? Esa es la cuestión. Vamos a ver, estamos barajando, esto no está decidido nada, ¿eh? estamos en un proceso. Por lo tanto, estamos hablando, y además la accesibilidad nos lo proporciona, digamos, el análisis, en que la línea 1 y la 8 podrían ser, digamos, posibles candidatas a ser eliminadas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque todos los indicadores nos dicen que incluso puede llegar incluso a funcionar mejor sin esas líneas.